Pues estamos en nuestra sección desde el campus, como le decía, con Imer Flores, para hablar de un tema que está relacionado con la economía, pero que no tiene necesariamente que ver con ella, pero tiene que ver con esta otra dimensión de la que hablábamos hace algunos minutos, que es la democrática, el funcionamiento de la democracia en México y el funcionamiento de nuestra democracia electoral, sobre todo a la luz de las elecciones recientes, todavía muy frescas, muy cercanas, de 2015. Imer, ¿por dónde entrarle? Pues bueno, yo creo que podemos, digamos, creo que es varias cosas, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? ¿No? Esa es la típica pregunta. De alguna forma, en los números, yo traigo presente los datos de los cómputos distritales, que es lo que está firme, digamos, ya está por definirse todo lo demás, pero dejémoslo ahorita por esos. ¿Qué tenemos? El que gana es, el primer lugar es el PRI, ¿no? Ok. A mí me parece que ese 29%, aunque se suman sus aliados, el Verde y el Nueva Alianza, y suman casi 40, y les da para tener la mayoría en el Congreso, la mayoría simple, me parece que esos números son pobres, okay, para lo que podría ser. O sea, esperar. No ganó tanto como pensaba que iban a ganar. Yo creo eso. Yo creo que les cuesta cara la alianza que tienen por ahí. Okay. Entonces, eso creo que ganan, pero... Primer dato. Pero mantienen el Congreso, que es que ese es el dato que les preocupaba, creo yo. Uh-huh. Mantienen la mayoría en el Congreso. Entonces, eso es una victoria para ellos. Me parece que podría haber sido más contundente, quedó más baja. En segundo lugar queda el PAN, pero con una nota muy interesante. Al final de cuentas, PRD se fragmenta, entonces el voto del PRD, de Morena, del Movimiento Ciudadano y del PT, pues suma 28 puntos. Entonces, podría haber sido una izquierda unida hubiera sido un segundo lugar, okay, quizás, ¿no? Entonces, un dato creo que también es relevante. Entonces, ciertamente en ese sentido parece que el que pierde más ahí fue el PRD, que se desploma, digamos que teniendo esa capacidad quizás de liderar una izquierda, es el que se baja. Y bueno, queda como tercera fuerza política, que no es nada despreciable. Ahí el dato interesante, creo yo, es que Morena se suma al cuarto. Es interesante. Muy interesante. Desplaza al Partido Verde Ecologista. Que ahí, además, el Partido Verde, que había sido eternamente el cuarto lugar, ¿no? El que venía como en un cómodo cuarto lugar, se desploma. O sea, sí creo que podemos hablar de un desplome. Sí creo que le costó cara no cumplir con las normas. Yo también creo. A mí el dato que me llamó la atención, lo decían el otro día en el debate ahí en el Consejo General del INE, es que si resta Chiapas, perdió en todo el país, uh-huh, frente a sus votaciones históricas. Es un dato importante. Yo también creo que es clarísimo que perdió mucho, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, quizás la nota que me parecería interesante como destacar es que tenía un cómodo cuarto. Él era el más grande de los pequeños, ¿no? Y aquí se desplomó y se quedó muy cerca del Movimiento Ciudadano. Entonces, otra vez, la izquierda fragmentada y entonces con unas votaciones muy parecidas con algunos partidos de la izquierda, ¿no? El dato que también me interesaría es, obviamente, los que pierden el registro. ¿Quiénes se van a ver? Se va el PT, ¿no? Esa es histórica, y peleó y arañó, intentó, y se va el PT. Se va el PT. Y el que no alcanza el registro es Encuentro Social. Encuentro Social, que era de los nuevos. De los nuevos. Lo que es un dato interesante es que de los tres nuevos, Humanista es el que se va. Humanista se va y se queda Encuentro Social. Entonces, de los tres nuevos, que eran Morena, Encuentro Social y Humanista, solamente uno no lo alcanza. Claro. Y en un 2.6, que no es tampoco... No. Yo no sé si dos de los nuevos se quedan, es cierto. Dos de los que... Y obviamente Morena con ese 8 punto tantos, ¿no? Que ahí además el dato relevante es en el Distrito Federal, ¿no? Cómo Morena se vuelve como la primera fuerza política en el Distrito Federal. Lo cual va a ser un dolor de cabeza para el jefe de gobierno. El PRD en segundo lugar. El PRI, que también es un dato relevante, que rescata 3 de lo que ya no tenía, ¿no? Y el PAN se queda con sus 2 tradicionales, ¿no? Entonces ahí, claro, creo que en el DF también el PAN quizás pierde un poco. Independiente, Zimmer. Yo ahí tengo mucho que decir en esa línea. Me gustaría como recordar también esa parte de lo que queda de los datos. En el tema de los independientes habría que hacer varias cosas, ¿no? Una primera es esta reforma o esta elección puso a prueba la reforma, sobre todo la electoral del 14, y también de alguna forma la que venía de candidatos independientes del 12. Entonces es la primera elección con candidatos independientes. Que ahí habría que aclarar siempre, independientes es un tema, un concepto complicado. Yo lo que creo que el término correcto es de postulación libre versus postulación de partidos. O sea, una postulación condicionada al partido, una postulación libre con algún otro requisito, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, obviamente habría que separar casos. El del Bronco me parece que es claramente un caso de alguien que es de partido, tradicionalmente de partido, de vida de partido, y que por hacer el destino no va a ser el candidato de su partido, se va por la libre y con el apoyo de grupos empresariales. Eso entonces, dicen que mucho dinero detrás. Que hay mucho apoyo, pues gana ni más ni menos que la alcaldía, ¿no? Entonces eso... La gubernatura. Ni más ni menos que la gubernatura de Nuevo León, que no es cualquier estado. No. Entonces, pero sí, esa lo separaría yo del típico candidato independiente. O sea, lo sacaría del candidato independiente y pensaría entonces el ejemplo es el de Pedro Kumamoto en Zapopan, en Guadalajara. Okay. En Jalisco, perdón. Ahí el dato interesante yo creo que habría que, digamos, como para entrarle a ese caso,
es muchos factores que se tuvieron que sumar para que se diera ese resultado. Además, varios, él tiene o contó con mucho trabajo voluntario atrás. Nótese, estamos hablando de Zapopan, que también es un distrito muy importante financieramente, económicamente, muy sólido. Interesante, porque entonces sí será el candidato independiente, digamos, con menos experiencia y trayectoria política, más genuino. Más genuino, pero recibiendo el apoyo de la gente, de los ciudadanos, de otros ciudadanos, sumándose a su causa. Sí, digo, sí quise enfatizar que eso, porque puedes dar trabajo voluntario, también porque la gente que estaba alrededor podía dar el trabajo voluntario. Hay gente que tiene que trabajar y no tiene otra opción más que trabajar para sobrevivir. Entonces, ahí creo que también eso explica parte del fenómeno, pero me parece muy relevante porque te lleva a cuestionar seriamente, porque el problema que yo le veo a la regulación de candidaturas independientes es que sigamos financiándolas por muy por debajo sí. de lo que estamos haciendo con los partidos, con los candidatos de partidos. Ese va a ser un tema importante. A mí si me preguntas en cualquier país del mundo con un tribunal constitucional de veras, eso es una norma que es inconstitucional. No puedes tú hablarme de equidad cuando le das un tanto a todos los independientes y a los partidos, además de que tienen el financiamiento de partido, tienen un tanto cada uno de ellos. ¿Y cómo fiscalizas? La fiscalización la puedes hacer igual en tiempo real, otra vez todo se contabiliza, ese trabajo voluntario se llama trabajo voluntario, pero lo puedes contabilizar horas hombre, entonces tantas horas de trabajo de personas, todo lo puedes fiscalizar, yo no me asusta esa parte del punto. Y quisiera como para, digamos, el caso nos de... Nos queda un minuto. Sí, como para redondear ahí, el tema otro que queda, la última columna es la de votos nulos, candidatos no registrados y votos nulos. Que yo sé, y me parece un plus de esta elección, fue que primero había un llamado de gente a decir, absténganse, no vayan a votar. No, espérense, no, sí hay que ir a votar, ¿no? Y luego dentro de los que sí hay que ir a votar, decían unos, bueno, vota nulo, ¿no? Y otros que decían, no anules tu voto. Entonces, estaba como una dinámica muy interesante. Y yo quisiera nada más como recordar, los datos históricos del voto nulo, midiéndolos con elecciones intermedias, que es con la que lo tienes que correr, comparar, 483 en 1991, después de la del 88, después de la del 88 y sin IFE e INE, ¿no? En 91 bajó 2.80, en 97 2.83. Bajó mucho. En 2003 subió a 3.36. Pero en 2009 fue cuando se disparó sí, después de la del 6%, ¿no? Casi. Sí, 5.41. Y ahorita tiene, con los datos de cómputos distritales, 4.76. Tampoco es que se haya desplomado voto nulo. 1.900.000 votos nulos, algo te tiene que estar diciendo. Es casi el 5%, o sea, uno de cada 20 mexicanos está votando porque no le estás... De los que van a votar. Y además agregaría yo que si los candidatos registrados independientes y los candidatos no registrados los sumaras, te da un 5.39, que es muy cercano al 5.41 de 2009. Entonces, se abrió otra opción donde creo que se canalizaron algunas de esas inquietudes de buscar algo más. Entonces, creo que sí es una buena llamada, para mi gusto sigue siendo una llamada legítima, decir, el sistema de partidos sigue dejando mucho que desear. El tema, y la gente sigue buscando otras alternativas, el tema del financiamiento de candidatos independientes nos debería llevar a repensar el tema de cómo estamos financiando los partidos, porque una persona sin apoyo llega al mismo lugar que personas con mucho más apoyo. Está muy bien. Y ahí coloca, Zimmer, temas que hay que seguirlos discutiendo aquí en Desde el Campus para la agenda de los ajustes electorales. Ya no hablemos de la reforma electoral, bueno, pero de los ajustes electorales que siguen. Gracias, en verdad, Zimmer. No, de qué. Se nos fue el tiempo, que esto, usted lo sabe, es tirano el tiempo aquí en Observatorio. Vamos a un corte y ya volvemos únicamente para nuestras conclusiones.